Hola, hoy les voy a enseñar a hacer otro lindo gorro o boina en una sola pieza tejido a crochet o ganchillo. Vamos a aprender tres puntos diferentes. Este punto que asemeja el punto elástico pretina tejido a dos agujas, pero aquí lo vamos a hacer fácilmente a crochet o ganchillo. También vamos a trabajar este lindo punto trenza y este punto que es una variante del punto alto que asemeja el punto inglés. Además, vamos a trabajar el pompón con el que ustedes pueden decorar diferentes gorros. Recuerden que este gorro o boina lo pueden trabajar no solo en este tamaño, que es una medida estándar la que yo le estoy dando para personas adultas, sino también lo pueden hacer para niños y niñas colocándolo pues obviamente en diferentes colores. Y para este caso, en el caso de niños, niñas o bebés, lo que ustedes deben hacer para obtener la medida exacta y adecuada, medir la cabecita de el niño o la niña. Para esto vamos a usar los siguientes materiales: 125 gramos de hilo de algodón mercerizado o lana, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros y tijeras. Entonces alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de este lindo y súper fácil gorro o boina tejido a crochet o ganchillo en una sola pieza. Para nuestro gorro vamos a trabajar en esta oportunidad con hilo de algodón. Yo estoy usando hilo de algodón color rosa. Yo lo he puesto en hebra de 3 para que quede grueso. También pueden trabajarlo con lana. Vamos a usar un crochet o ganchillo, en este caso de 3.5 milímetros. Y es así, múltiplo de 3, que significa 3 más 3 más 3 o 3 por 3 por 3. En este caso 96 cadenas para el gorro y para la muestra 48 cadenas, que también es múltiplo de 3. Yo voy a trabajar la muestra con este hilo color perla. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, iniciamos nuestro trabajo de esta manera. Hacemos ahí la primera cadena y contamos 48 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos las 96 cadenas, vamos a cerrar de esta manera, como siempre, ahí con un punto deslizado. Bien, y vamos a trabajar este bonito punto. Yo he iniciado el gorrito, como hice el gorro anterior, para los que nos siguen desde siempre. Con este bonito punto pretina, para quienes nos ven por primera vez, voy a explicarlo nuevamente. Voy a trabajarlo, ¿no? Entonces hacemos, para este caso, iniciamos este punto con dos cadenas lazada. Vamos a trabajar toda esta primera vuelta de medios puntos bajos con lazada. Bien, entonces primera vuelta, medios puntos bajos con lazada. Una vez que tenemos ahí las 48, en este caso, puntos tejidos, en el caso del tamaño normal, recuerden que son 96, cerramos aquí en punto deslizado de esta manera. Y ahora vamos a hacer una, dos cadenas nuevamente lazada y vamos a entrar aquí a trabajar el punto pretina o punto elástico. Pasamos por dentro de esta manera, subimos y cerramos. Nuevamente lazada, ahora nos toca los dos revés, sería por detrás, y ahí va un revés, lazada, dos revés, lazada, ahora nos toca dos derechos, uno, dos. Este punto es, como les repito, muy pero muy fácil de hacer y queda muy bonito, como si lo hiciéramos con dos agujas. Por el revés, dos revés de la misma forma y luego dos derechos, lazada y dos derechos. Bien, de esta manera vamos a trabajar esta fila y luego les voy a explicar cómo continuamos la segunda fila, que es de la misma forma, pero como les digo, para quienes recién se están iniciando y quienes nos ven por primera vez, voy a explicarles la segunda fila, que es lo mismo, digamos, dos revés y dos derechos. Así nos vamos toda esta vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer esta vuelta, cerramos aquí donde iniciamos con dos cadenas, que equivalen a, ¿no?, un punto al derecho y
cerramos con punto deslizado, volvemos a hacer una o dos cadenas donde tenemos aquí el punto anterior y nos toca dos derechos, ahí cerramos así completo, lazada, otro derecho, o sea son dos, bien, dos derechos, lazada, dos revés, es decir, donde hemos hecho dos derechos continuamos haciendo dos derechos y donde hemos hecho dos revés hacemos dos revés para que nos salga de esta manera el punto elástico o punto pretina, bien. Entonces así vamos a trabajar en el tamaño normal el largo que querramos darle a nuestra pretina. Yo voy a hacer solamente esta fila para la muestra para iniciar ya con el punto de estas trencitas que vamos a trabajar. Entonces miren ustedes, yo aquí ya he hecho lo que sería pues la segunda fila de este punto pretina, y en el gorro original, el tamaño normal, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hileras. Bien, entonces ahora vamos a trabajar lo que viene siendo la trenza. Para la trenza vamos a iniciar nuestro tejido de esta manera. 1, 2, 3 cadenas, lazada, y aquí en el mismo lugar vamos a hacer, perdón, doble lazada, o sea, dos lazadas, y vamos a pasar por el mismo lugar y vamos a hacer 1, 2, ahí, perdón, sin cerrar, vamos a repetir nuevamente, tenemos 3 cadenas, 1, 2 lazadas, 1, doble, doble punto alto, 2 lazadas, y vamos a trabajar en el mismo lugar, 1, 2, ahí doble punto alto sin cerrar, 2 lazadas, 1 y 2, doble punto alto sin cerrar, tenemos 3 dobles puntos altos sin cerrar, 3 cadenas de inicio. Ahora sí, cerramos todo junto, contamos 1, 2 y en la tercera vamos a cerrar con un medio punto. Bien, ahí está. Luego de eso volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas, lazada doble, y aquí en el mismo lugar 1, 2, lazada doble, 1, 2, sin cerrar, lazada doble, y vamos 1, 2, sin cerrar, tenemos 3 puntos altos dobles sin cerrar, 3 cadenas, todos juntos cerramos y contamos 1 sin tejer, 2 sin tejer, en el tercero cerramos con un medio punto bajo. Bien, volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 lazadas, aquí en el mismo lugar, 1, 2, pasando bien ahí todo, 2, sin cerrar, 1, 2 lazadas, de nuevo 1, 2, lazada doble, 1, 2, cerramos todo junto, contamos sin tejer, 1, 2 en el tercero, cerramos con un punto bajo. Así vamos a hacer esta primera vuelta de lo que va a ser este punto trenza. Entonces acá ya estamos terminando de dar esta vuelta y cerramos aquí con el medio punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es voltear nuestro tejido, lo vamos a trabajar con revés y derecho para que las trenzas nos salgan como nosotros queremos. Entonces 1, 2, 3 cadenas volteado así, trabajando por el revés, 1, doble lazada, y vamos a entrar aquí, miren, no acá abajo sino aquí. Entonces acá hacemos de nuevo 1, 2, ahí, doble lazada, 1, 2, doble lazada, 1, 2, cerramos todo junto y nos tocaría
cerrar aquí. ¿Ven? Ahí observan, aquí en este ladito. Voy a estirar así bien. Y cerramos nuevamente con medio punto bajo sin lazada. Una, dos, tres cadenas, doble lazada. Y vamos a trabajar aquí dentro. Uno, dos, doble lazada. Trabajamos dentro. Uno, dos, doble lazada. Dentro. Uno, dos. Cerramos todo junto. Aquí. Cerramos con medio punto bajo para que de esta manera se vayan formando nuestras trencitas. Bien, entonces una, dos, tres cadenas, doble lazada y trabajamos aquí. Uno, dos, doble lazada. Uno, dos, doble lazada. Uno, dos. Vamos a ver ahí que pase la hebrita. Cerramos todo junto. Nos toca cerrar aquí con medio punto bajo. Y voy a hacer esta fila para explicarles cómo luego vamos a trabajar la siguiente en derecho. Y de esta manera, si ustedes observan, aquí se van formando por el derecho. O sea, nuestro tejido va a tener derecho, que es esto donde hemos iniciado. Pero una fila va a ser trabajada por el derecho y otra por el revés, para que de esta forma se vayan, ¿no? Vayan saliendo las trencitas. Entonces, aquí ya estamos terminando la fila y vamos a cerrar con medio punto aquí donde termina. Ahí está, cerramos, volteamos nuestro tejido y vamos observando, miren ahí cómo ya van saliendo lo que serían, miren, las trencitas. Entonces, ahora vamos a continuar esta fila en derecho, es decir, una fila la vamos a trabajar por el derecho y una fila por el revés. O sea, la mitad de la trenza que viene siendo, digamos, de ida por el derecho, la mitad de la trenza que viene siendo de vuelta por el revés. Tres cadenas, igual, doble lazada y seguimos trabajando de esa misma manera, ¿no? Entonces, yo voy a trabajar esto ya directamente en el gorro, ¿no?, que estamos haciendo, para mostrarles, ¿no?, la cantidad de hileras que tenemos que hacer. Aquí cerramos con medio punto bajo, ¿no?, y esa es la otra parte de la mitad de la siguiente trenza. Así vamos a continuar, como les repito, trabajando todo el largo que nosotros querramos darle, ¿no?, a las trenzas, para luego ya trabajar en redondo el siguiente punto, en el que ya vamos a ir haciendo las disminuciones, ¿no?, para nuestro gorrito o boina. Bien, así seguimos trabajando. Entonces, miren, yo aquí ya tengo el tejido, ¿no?, el gorro, el tamaño original, y he trabajado en este caso 6 hileras de trencitas, ¿no?, es decir, 12 filas, porque cada trenza tiene dos mitades, ¿no? Entonces, 6 trenzas. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas, lazada. Y miren, aquí donde teníamos esas tres cadenas, vamos a trabajar tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. Siguiente, aquí en este espacio, vamos a hacer un punto alto. Y donde teníamos las tres cadenas, vamos a hacer tres puntos altos. Así vamos a hacer esta primera fila para luego ya iniciar el punto siguiente, que van a venir luego las disminuciones. Entonces, aquí un punto alto y aquí donde teníamos las tres cadenas, tres puntos altos. Así hacemos esta hilera. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a cerrar aquí donde teníamos las tres cadenas, que equivalen a un punto alto. Como siempre, cerramos con un punto deslizado. Una, dos, tres cadenas. Y ahora vamos a trabajar por la parte posterior así, lo que serían con puntos altos, pero como si fuera en revés, para que nos quede a manera de espiral la parte superior. Entonces, lazada. Y por la parte posterior, ahí vamos a coger
punto alto. Lazada por la parte posterior, ahí punto alto, lazada, y cogemos por detrás, punto alto, lazada por detrás, punto alto. Bien, así hacemos esta hilera. Aquí todavía no vamos a disminuir, en la siguiente vamos a empezar a hacer las disminuciones. Aquí solo estamos haciendo este punto alto, cogiendo por detrás, o sea, como por revés, para que nos salga, como les repito, como un espiral. Bien, entonces, una vez que hemos cerrado ahí, vamos a iniciar las disminuciones. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas, lazada, entramos por debajo, subimos, no cerramos ahí, y ahora cerramos recién estos dos juntos. Primera disminución, luego vamos a tejer lazada, no, y ahí vamos a hacer 1, 2, y en el tercer punto vamos a hacerlo ahí sin terminar. Nuevamente el que sigue sin terminar, ahí cerramos, y viene siendo la siguiente disminución, lazada, 1, 2, y en el tercero vamos a hacer la disminución, que es ahí el punto, avanzamos sin cerrar, hacemos lo mismo con el segundo sin cerrar y cerramos. Nuevamente, 1, 2, y en el tercero, ahí el punto alto sin cerrar, el siguiente igual sin cerrar, cerramos todo junto, y ahí la siguiente disminución. Así vamos a trabajar todo el largo del gorro, haciendo las disminuciones, dos normales, o sea, dos puntos altos sin disminución, el tercero con tercero y cuarto cerramos con la disminución. Así trabajamos toda esta vuelta y las demás. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya he hecho todas las filas de disminuciones que requiere mi gorrito. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, y han sido de la misma manera como les indiqué. Trabajamos 2 sin disminuir, y en el tercero hacemos una disminución, y en el cuarto también, y luego otra vez 2 sin disminución, y luego continuamos de esta misma forma. Una vez que tenemos esto así, vamos a proceder a cerrar ya el gorrito para, con una aguja de lana, hacer el recogido. Entonces volteamos por el revés de esta forma y simplemente pasamos con la aguja a manera de un hilván para poder hacer el recogido. Ahí, de esta manera, todo el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es rematar y cortar para explicarles nuevamente cómo hacer el pompón. Entonces, una vez que ya hemos hecho el recogido y hemos rematado y cortado, vamos a trabajar el pompón. Yo en este caso voy a hacerlo usando así mi mano, y voy a enrollar hasta tener la cantidad necesaria para mi pompón. Una vez que ya tenemos, ¿no?, la cantidad necesaria, retiramos, cogemos ahí y justo a la mitad vamos a pasarle el hilo y vamos a hacer nuditos ajustando perfectamente. Ahí está. Para poder luego, una vez que lo tenemos así, poder ir cortando. Bien. Entonces yo voy a ir cortando para ya mostrarles cómo vamos a colocar fácilmente el pompón. Entonces aquí ya tenemos el pompón. Como siempre lo emparejamos con la tijerita para que nos quede así todo parejo. Y luego simplemente lo cogemos así y pasamos con ayuda del ganchillo. Ahí está. Y por la parte posterior aseguramos, nos podemos ayudar del ganchillo para asegurar perfectamente el pompón, o también podemos asegurarlo con la aguja. Bien, entonces
Yo voy a asegurar el pompón para demostrarles cómo luce este bonito gorro terminado. Como ven aquí, ya tenemos nuestro lindo gorro terminado. Miren ustedes qué hermoso ha quedado con este bonito punto pretina o punto elástico y con estas preciosas trenzas súper novedosas, todo tejido en una sola pieza, crochet o ganchillo. Entonces espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los videos de Taller Manual Perú a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan de ni más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.